¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un repaso de la lección. Estamos dando el repaso de la lección número 6, más lecciones del gran maestro Sergio. Esta es la continuación de la lección número 5 que vimos la semana pasada. Parece mentira, pero ya hasta pasó una semana, ¿verdad? Estamos dando una clase más. El versículo de memoria, hermanos, Marcos 10:52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué vamos a estudiar en esta semana, Sergio? Fíjate que hay varios temas que vamos a estudiar. ¿Quién de nosotros nunca sintió o se avergonzó de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen como solo pensar en ellas y por las cuales retrocedemos horrorizados? ¿Cuántas de las veces nos hemos escondido cuando cometemos alguna cosa y después nos viene la culpabilidad, la pena? Y de nosotros también, ¿quiénes de nosotros no hemos salido huyendo de algo que hemos hecho y después nos arrepentimos? Y eso es lo bonito del Evangelio, Sergio. La lección de esta semana nos está hablando que una de las razones por las cuales el Evangelio es universal y la muerte de Cristo, porque es para toda la humanidad. Uh-huh. Pero a pesar de que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad, hay algo que nos une, hay algo que nos hace idénticos. Sí. ¿Qué es lo que nos hace idénticos? La pecaminosidad. Somos pecadores. La pecaminosidad, ¿sí? Y la necesidad de salvación, la necesidad de gracia, la necesidad de alguien que limpie nuestra pecaminosidad. Esta semana vamos a estudiar y vamos a analizar que Jesucristo es nuestra única solución, y de Él, del gran maestro, nosotros podemos aprender muchas lecciones para vida eterna, Sergio. O algo que vamos a aprender en esta semana nos dice, en vez de esconderse. Sí, que te imaginas qué hubiera sido de Adán y Eva si no hubieran se hubieran escondido de Dios. Así es que es interesante de cómo a veces nos enfrascamos en que quisiera una manzana. Eso tiene, es lo que menos tiene de relevancia, ¿verdad? Lo que importa es que el comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. Yo le podría poner que era obediencia de parte de Adán y Eva, era obediencia para con Dios de lo que le había hecho que no comieran. Sí, aquí la lección nos dice que también el haber desobedecido significaba revelar una autosuficiencia propia. Yo puedo dejar a Dios a un lado y seguir. Yo puedo traspasar la ley de Dios y puedo seguir viviendo. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, Sergio, no importa la clase de fruto que es, no, sino el acto de desobedecer abiertamente lo que Dios pide de nosotros. Porque en este caso, si fue manzana, si fue pera, si fue un ciruelo, eso es irrelevante. Uh-huh. Si no fue el acto de... Ahora, la lección dice, en vez de esconderse, dice, cuando nuestros primeros padres cayeron, Jesús hace una pregunta, o Dios hace, ¿sí?, una pregunta, y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Será, uh-huh, que Dios no sabía dónde estaba? Dice, efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas se salieron de curso. Y luego, cuando salieron, ¿qué es lo que Dios hizo? Los llamó. Obviamente que Dios sabía dónde estaban. Obviamente que Dios sabía lo que... Él sabe lo que nosotros pensamos. Dice que antes de que salgan nuestras palabras de la boca, Dios ya sabe. Pero eso quizás lo estaba ayudando a ellos para confesar lo que habían hecho para hacia con Dios. Y fíjate, algo bien importante, Sergio. Cuando ellos cayeron, no fueron ellos los que corrieron hacia Jehová, hacia Dios, y le dijeron... Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros mismos. Y le dijeron, oh, ¿sabes qué? Te desobedecí, perdóname. Sino su primera idea, su primer movimiento fue esconderse, huir. Ahora, eso nos lleva a pensar a analizarlo ahora en nuestros días a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nosotros le fallamos a Dios? Vamos y pedimos perdón, nos confesamos, le decimos, Señor, perdóname porque volví a hacer lo que no debía yo haber hecho, o vamos y nos escondemos. Y lo bonito de esto es que cuando ellos cayeron,
fue Dios el que los buscó a ellos. Así es. Dios mostrándoles su amor y su misericordia, tal vez dándole la oportunidad, dices tú, que ellos confesaran lo que habían hecho. Y yo creo que ahí es donde aprendemos, porque estamos aprendiendo del gran maestro. Y aprendemos de su amor, de su deseo de reconciliarnos, porque es algo interesante. Dice, ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios vino a rescatarlos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo, y Jesús vino a restaurarnos. De ahí que también se nos podría preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Porque ahorita que no estamos yendo a la iglesia, es fácil hacer cosas y esconderme de la presencia de Dios. Pero Dios está llamando, ¿dónde estás tú? Sí, eso es algo bien importante, Sergio, lo que acabas de decir. No, al final en el párrafo nos dice, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y en tu culpa con la relación, en tu relación con Jesús y en lo que Él ya hizo para rescatarte? Esta es una pregunta que nosotros debemos analizar. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo? ¿Será que me estoy escondiendo del Señor cuando Él me llama? ¿Será que el Señor no sabe dónde estoy? O estoy perdida, pero el Señor me está diciendo, ¿dónde estás tú? La lección también pone... Ahora nos vamos a escondernos a ser fugitivos. Pues vamos de mal en peor, porque primero nos escondemos y luego salimos somos fugitivos, huyendo de la culpa, la presencia de Dios. Porque, ¿Y eso quién lo hizo? Aquí la lección en este día nos habla acerca de que todas nuestras acciones tienen consecuencias, Sergio. Sí. Y la lección nos lleva a la historia de Jacob. Uh-huh. Cómo Jacob, por ayudado medio de engaños, por medio de cosas que no debía ser, apoyado lastimosamente por su madre, dice que él recibe una primogenitura y entonces él es perseguido por su hermano de sangre, ¿verdad? Sí. Y nos dice que él estando allá, dice, fugándose, huyendo de su hermano, huyendo de todo, dice que él llega a un lugar y se recuesta, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde nosotros vemos el famoso pasaje de la escalera. Pero ¿qué más nos dice la lección, Sergio? Es bien interesante, mira, porque yo lo pongo de esta forma. ¿Qué hubiera sido de Jacob si se hubiera mantenido firme conforme a la ley y al testimonio? ¿Qué hubiera sido de él? Dios le hubiera prosperado sin que él hubiera tenido que sufrir nada de lo que pasó, porque la promesa se la había dado. Pero sin embargo, cuando él pecó, cuando él hizo el engaño ante su padre y hasta su hermano, salió huyendo. Nunca más volviera a ver a su madre. Pero lo interesante es que Dios siempre nos anda buscando, Noemí. No importa si estemos fugitivos, si estamos huyendo de Él. Él busca, Él nos hace. ¿Y qué es lo que pasa con Jacob? Cuando es encontrado, cuando está durmiendo, dice que se le aparece. O sueña él una escalera que suben y bajan ángeles del cielo. Y él se da cuenta de que Dios es el que lo está buscando. Sí, es importante este día porque nos dice que hay una conexión entre el cielo y la tierra y hay ángeles bajando uh-huh. y subiendo. Pero nos dice que en esta ocasión él oye la voz del Señor y dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Y él esta voz le empieza a repetir continuamente las promesas que le había hecho a su padre, dice, a su padre Abraham, y todas las tradiciones que él ya conocía de su familia. Y esta voz sigue hablando y dice, he aquí, yo estoy contigo, continúa la voz, te guardaré por donde quiera que fueres, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, Génesis 28, 15. Y eso sería una pregunta para nosotros como un auto... Examen de tú que nos estás mirando, ¿dónde estás tú? O tener en cuenta y recordar que Dios está contigo, tener en cuenta que Dios te guarda. Entonces, si nosotros creemos eso, Noemí, ¿por qué estamos temerosos? Si Dios está con nosotros y Dios nos guarda de lo que está pasando, yo creo que nosotros no deberíamos de tener temor porque estamos siendo, pero desafortunadamente siempre hay un pero en la sopa, dicen. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no nos atrevemos a ser fieles a Dios y no estamos dando testimonio de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sí, Sergio, ¿será que en esta ocasión nosotros estamos hablando para alguien que está fugitivo de la presencia de Dios? ¿Para alguien que quiere esconderse de Dios? ¿A una persona que ha tomado tal vez malas decisiones en su vida y ahorita está sufriendo las consecuencias?
Pues déjame decirte que para ti hay esperanza, querido amigo. Así al igual que Job tuvo este sueño de una escalera que unía el cielo con la tierra, Cristo vino para unir y para reconciliar al mundo con Dios Padre. Y todavía tenemos oportunidad hoy en día de una reconciliación, como la estuvimos estudiando la semana pasada. Nos dice aquí que es tan importante esto que pasó en el evento de la vida de Jacob, que más adelante el profeta Pablo también lo dice aquí. Dice Pablo, mucho tiempo después contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo, el hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén, su consolación y en por quien él sacrificaba la vida. Y esto es importante, Sergio, porque Dios es nuestro consuelo, es nuestra consolación en esos momentos cuando nosotros andamos fugitivos por la tierra. Y recordemos que él es el que vino, dice, a sacrificar la vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Porque Jacob se despierta y dice a sí mismo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Quizás tú también estás pasando por alguna tribulación y yo creo que es tiempo que te despiertes y digas así como dijo Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabías. Para que tú sepas, Dios se mora, con nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Una confesión. Buscarlo primeramente. El Rabí Jesús. ¿Qué vamos a retocar en este día, Sergio? Es interesante de que, fíjate que de todos los capítulos del Nuevo Testamento, ninguno comienza con el famoso verbo o famosas palabras, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús vino a hacerse carne, a morar, y de eso ya lo había profetizado mucho el profeta. Y vemos aquí a Juan el Bautista dándolo a conocer de cómo Dios iba a venir para este tiempo. Sí, aquí nos dice en el Evangelio según San Juan, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero este día nos habla acerca de Jesús como el Rabí, de Jesús como el Maestro. Y nosotros estamos hablando acerca de la educación cristiana, Sergio. Este trimestre habla parte de la educación. ¿Cómo nosotros podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios a través de Jesucristo? Porque fíjate que es interesante que los dirigentes religiosos de Jerusalén sospechaban, pero hay una cosa que me llama la atención. ¿De quién podríamos aprender más? De todos los maestros de la... yo creo que no hay nadie que se les semeje, porque Jesús no solamente era rabí, sino que era Dios mismo. Él vino y el que habló con Adán, el que habló con Eva, el que habló con Jacob, es el mismo que en ese tiempo viene y nos habla por él mismo. Y es el mismo que te está hablando hoy en día, es el mismo que nos está hablando a nosotros hoy en día. O sea que nuestro Dios no tiene sombra de variación, no, es el eterno. Que es. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y qué bonitos mensajes nosotros podemos aprender de Dios Padre hoy en día, Sergio. Porque cuando nosotros ponemos atención, nosotros vemos los milagros que Dios realiza en nuestra vida hoy en día. No es solamente aquel Dios que le habló a Jacob, aquel Dios que le prometió a Abraham. Es el mismo Dios que te promete hoy a ti y a mí, que podamos nosotros aprender del gran maestro. ¿Qué es lo que nosotros debemos de aprender? A pesar de que hemos pasado tal vez años dentro de la iglesia, años estudiando la palabra de Dios, estamos todavía necesitados de aprender lecciones para vida eterna. Y es interesante porque muchos, quizás le pueda pasar a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, que a veces creemos a Dios como un Dios distante, que no está con nosotros, que no está pendiente de nosotros. Pero no es así, porque si tú ves, Él se acercó con Adán y Eva, Él vivió, Él estuvo con ellos, Él se acercó con Jacobo, Él se acercó con el pueblo de Dios, vivió con ellos. Y de la misma forma quiere ser parte, quiere ser morada contigo. ¿Por qué? Porque
A veces tenemos el concepto, Noemí, de que Dios está muy lejos, pero en realidad lo tenemos aquí, un lado de nosotros. Amén. También la lección en esta semana nos lleva a ver a una mujer que le responde. Mm. Cuando la mujer no tenía voz ni voto en aquella sociedad, en aquella cultura, hay una mujer que le responde a Jesús y nos lleva a ver el pasaje en la palabra de Dios en Mateo 15, o Marcos 7, y nos habla acerca de lo que pasaba en Tiro y Sidón, ¿verdad? Que había personas que no se podían ver por la cultura, uh-huh, por las creencias religiosas que había. Pero hay algo que pasa aquí, dice que Jesús ya estaba empezando a sentir la tensión que había porque habían acabado de matar a Juan el, uh-huh, Bautista, y él dice que quería esconderse al llegar a una casa. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Sergio? Bueno, él quiso salir del entorno por el que estaba, pero dice que entró a esta casa y le sale una mujer sirofenicia, y le sale el encuentro. ¿Por qué? Porque tenía una hija enferma, y no era una enfermedad cualquiera, diga, bueno, pues es una gripa que tiene. No, su hija estaba poseída, y ella llega con Jesús y le ruega al Señor que le ayude, que le sane a su hija. Pero como decías tú, en ese tiempo la mujer no tenía ningún valor, se podría decir, y Jesús quizás haciendo algo que quizás para mí está fuera de lo que hizo, porque le dice, no está bien que la comida que son para sus hijos se les dé a los perrillos. Pero ahí, ¿qué pasa? La mujer contesta, ¿verdad? Y la mujer contesta, sí, señor, pero aún a los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de las, uh-huh, mesas de sus amos. Y esta contestación que la mujer le da a Jesús, dice que fue determinante la forma en la que ella contesta, porque ¿qué es lo que pasa? Jesús realiza el milagro al ver la fe que esta mujer tenía, que aún de no era del pueblo de Dios, no era del pueblo que había sido elegido por Dios, dice que había fe en esa mujer. Ahora, lo que podemos aprender nosotros, Sergio, ¿qué es lo que podemos aprender? Que muchas veces nosotros estamos dentro del pueblo de Dios, sabemos de las verdades, sabemos de las promesas, pero nos hace falta lo que esta mujer tenía. La fe. Sí, porque ¿cuántos de nosotros, por algo menos que eso se nos ha dicho y nos hemos insultado, nos hemos ofendido y hemos dejado la iglesia? Por algo que no tenía, pero sin embargo, de como le dijeron los discípulos, cuando se le fueron las demás personas, le dijeron, ¿qué? ¿Vosotros también os queréis ir? ¿Y qué le contestaron ellos? ¿A dónde más sabemos, Señor, si tú solamente tienes palabras de vida? Nosotros podemos insultarnos, podemos sentirnos mal por lo que nos dicen, pero solamente en la iglesia, solamente en Jesús hay salvación. A donde tú vayas estás perdido, si es fuera de Jesús. Solamente en Jesús podemos tener salvación. Y eso es lo que esta mujer aprendió en esta lección. Que no importaba lo que, solamente en Jesús había una salvación para su hija. Sí, ahora, ¿tú eres uno de esos alumnos que entiendes el mensaje? ¿Eres uno de esos alumnos que estás en la clase y entiendes la clase? ¿O estás ciego? ¿O eres un alumno que no quieres ver? O como dice Sergio, que estás completamente ciego. Porque para concluir la lección de esta semana, Sergio, sí, nos está hablando de un alumno que entiende el mensaje. Sí, este Bartimeo era una persona que no miraba. Yo creo que todos, si estuviéramos en su condición, anheláramos ver quizás la naturaleza, o un niño recién nacido. Pero él no tenía esa opción. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando venía pasando Jesús, él se empezó a gritar. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, fíjate, es interesante cómo los discípulos quisieron callarlo. ¡Ey, cállate, el maestro está ocupado! ¿Y qué le pasaba con él? ¿Se cayó? No, empezó a gritar más y más. Y Jesús atendió su ruego y le sanó. Entonces, es interesante porque muchos de los discípulos que viendo... Literalmente... Porque a veces es lo que nosotros creemos, que el ver algo físico es verlo todo. Pero sin embargo, aquí nos muestra que la fe que tenía esta persona pudo más que la persona que miraba a Jesús físicamente. Sí, entonces nosotros podemos decir, tú miras nada más lo que tus ojos pueden ver,
o miras más allá? ¿Entiendes el mensaje que el Señor te está dejando en esta ocasión o no entiendes el mensaje? Porque estamos hablando acerca de educación, nuevamente, repito, estamos hablando acerca de la educación cristiana. Muchas veces estamos dentro de la aula de clases, pero no entendemos la clase. O no estamos en la clase, estamos o no estamos poniendo atención, o no tomamos nuestros apuntes. Aquí nos está diciendo que esta persona, a pesar de que no tenía esa capacidad de ver literalmente, su fe lo llevó más allá, lo llevó más allá de pedir. Ahora, muchas veces nosotros estamos dentro del aula de clases y pensamos que vamos a poder pasar nuestro examen por nosotros mismos. Y no tenemos esas palabras que decía el ciego: Jesús, ten misericordia de mí. Espero que el repaso de la lección de esta semana, tal vez no tocamos muchos puntos importantes, antes, Sergio. Antes de cerrar, me gustaría eso que dijiste del aula. Muchas de las veces estamos en el salón de clases o estamos en la iglesia, creyendo que porque estamos ahí vamos a pasar el examen final. O estando en la iglesia, vamos a salvarnos por estar en la iglesia. ¿Pero qué? No es así. Porque el maestro te va a enseñar lo esencial, lo que tú ocupas. Pero al salir de la clase, al salir de la iglesia, tú tienes que prepararte para poder pasar ese examen. Y eso, por eso es que estamos hablando acerca de la educación. Porque muchas de las veces nosotros somos alumnos que no entendemos. Y quizás cuando venga Jesús no vamos a alcanzar eso porque no tuvimos o nunca aprendimos a conocer acerca del que pueda darnos la vida. Sí, quiero leer una nota que dice: desearemos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes resultarán ser un deleite. Así es que abre tu Biblia, estudia, prepárate, repasa tu clase que el Señor te ha estado dando durante estas semanas a través del repaso de la lección, para que en aquel gran día, por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, nosotros podamos pasar ese examen final. Que Dios los bendiga. No nos queremos antes sin repetir lo que tenemos en las diferentes vías sociales. Mientras que llega Jesús, quizás pueda llegar en la semana antes de que nosotros volvamos a reunirnos. Si llega antes, qué bueno. Y si no, mientras que llega, te invitamos a los programas que tenemos durante la semana. Es una, casi tenemos toda la semana, Noemí, variados de diferentes tópicos, donde tú puedes aprender y quizás podamos, con la ayuda de Dios, podernos elevarnos en un sistema espiritual. Rápidamente vamos a dar un paseo virtual por lo que hay en las redes sociales. Lunes, 7:30, Sergio López. Martes, capacitación, una capacitación que tenemos no solamente para las nuevas personas, sino para los líderes. Si tienes una visita, tráela, deja tu comentario, suscríbete. Miércoles, grupos pequeños virtuales. Marcos, el jueves nuevamente se encuentra Sergio, segmentos secretos. ¿Y los viernes? Viernes tenemos recepción del sábado. ¿Y el sábado? Y el sábado nuestra fiesta espiritual. Así es que estás invitado. ¿Quieres ser de esa fiesta? Manda tu petición, te mandaremos la clave para que pueda estar con nosotros interactuando. No hay pretexto para no recibir la clase. Que Dios te bendiga y esperamos el regreso de Jesús pronto. Bendiciones. Hasta luego.